Hola amigos de YouTube, hoy he enviado este vídeo de palomos deportivos y en este caso quiero hablar del tema del ajo, cómo administramos el ajo a los palomos y cómo se tiene que dar. En primer paso, pues lo que hacemos nosotros es cogemos los palomos, los ponemos en un transportín que vais a ver ahora, lo vamos a meter en un transportín uno a uno y limpiamos las jaulas, desinfectamos todas las jaulas y ya pues el proceso vamos a verlo a continuación. Primero empezamos a administrar el ajo. Como podéis ver, son trocitos pequeños, como un grano de maíz más o menos, o incluso un poco menos. No hay que darle en abundancia. Es aconsejable muchas veces echarle con un poco de aceite. Echamos un poco de aceite para que no se le quede al palomo en la tráquea y no lo vomite. En estos casos suele pasar así, el palomo lo tira por el tema del vómito. Pero para asegurarnos, nosotros no ponemos aceite, les damos el ajo y lo metemos directamente al transportín. Como podéis ver, los tenemos unos 10 minutos en el transportín, mientras aprovechamos para la limpieza de las jaulas. En la posición que están los palomos ahora mismo, si tuvieran que vomitar el ajo, lo veríamos en 10 o 15 minutos, y si el ajo ya no lo vomitan, pues ya es muy difícil que lo tire. Esto es un consejo que doy, más que nada, para que lo tengamos en cuenta, tenerlo en un transportín. Una vez le damos el ajo, lo metemos en un transportín, acordaros, unos 15 minutos, y es más que nada para que le haga el efecto. Vamos a saber seguro que el palomo no lo tira y le va a dar el efecto que le toca. Son consejos, no quiere decir que lo hagamos así, cada uno pues lo hace como quiere, así como lo hacemos nosotros. Muchas veces pues sí que lo hacemos, a veces echamos un palomo, sabemos que el palomo no le afecta tanto, hay palomos que sabemos que no lo tiran, entonces se lo damos y directamente al cajón. Pero en este caso pues para ir más seguro lo hacemos así. Bueno, pues vamos a empezar con la limpieza. Vamos a cambiarle también las piedrecillas que habéis visto en los comederos, las piedrecillas que damos, que es algo que es muy esencial para ellos. Y el agua, la comida, todo, una vez lo tengamos ya todo cambiado, los palomos van a ir cada uno a su cajón y ya los tenemos ya preparados para la semana. Aunque durante la semana pues iremos repasándolos, por ejemplo hoy es domingo, pues el miércoles se repasan otra vez el tema de la comida, el agua, ahora en invierno. En verano es aconsejable cambiar el agua todos los días, esto más aconsejable. Más que nada porque se calienta mucho, entonces no es nada bueno. Lo más bonito de esta afición es cuidar los palomos, ¿no? Cuidarlos al máximo, tenerlos con todas sus comodidades, que no les falte de nada. Y esto pues a la larga pues da mejores resultados en temas de la competición, están mucho más fuertes y mucho más tranquilos también los palomos. Bueno amigos, aquí os he dejado este vídeo, espero que os haya gustado y no olvidéis de suscribiros. Iré subiendo más vídeos durante la semana, poco a poco, iremos subiendo contenido y a ver, y hacemos algo que nos gusta, que son los palomos. Muchas gracias a todos.